Tenga mucho cuidado porque los estafadores siguen afinando sus sistemas para engañar a la gente. Utilizan, fíjese nada más, hasta la plataforma de WhatsApp, en la que luego de hackear las cuentas de ciudadanos al azar, pues les envían mensajes a los contactos de las víctimas, a quienes solicitan diversos depósitos en varias cantidades a cuentas particulares. Ciudadanos alertaron sobre una modalidad de estafa que ha puesto en jaque a los usuarios de WhatsApp, pues a través de un hackeo, presuntos ladrones solicitan de favor una transferencia bancaria, haciéndose pasar por el dueño del número de teléfono de donde emiten los mensajes. Aunque se desconoce el número de personas que han caído a través de redes sociales, por lo menos dos saltillenses han asegurado haber caído en la estafa, pues confían en que su amigo o familiar es el que les pide el favor, depositando hasta 4,000 pesos. Hola, en cuanto puedas, escríbeme, necesito un favor. Es como inicia la conversación entre el presunto estafador y su víctima, para después dar paso a solicitarle una transferencia bancaria a la cuenta de un tal Jorge Alberto Betancourt. De esta manera, creyendo que son sus amigos o familiares los que necesitan la ayuda, los ciudadanos realizan la transacción. Sin embargo, inmediatamente después de mandar el dinero, son bloqueados por su interlocutor. A decir de una de las afectadas por el hackeo, identificada como Alejandra N., el mensaje fue enviado desde su cuenta a todos sus contactos y para eso solo bastó hacerle el favor a otro amigo que le pidió una transferencia bancaria. A través de WhatsApp están pidiendo dinero como si fuera alguna de nuestras amigas. Yo ya hice transferencias y luego resultó que eran mentira y me bloquearon WhatsApp por 24 horas. Les pido que sean cuidadosos y si reciben un mensaje como si fuera yo, pues no soy yo, advirtió la mujer en sus redes sociales. Como consecuencia de esta publicación, más personas relataron haber recibido el mensaje y en algunos casos, haber enviado el dinero a la cuenta que ya es rastreada por las autoridades. Con edición de Esteban Valdés, para Telezócalo, Teresa Quirós.